Hola, hola, hola. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a darle caña a esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A bajar un poco el audio. Yo creo que ahí va bien, espero que se oiga bien. Si se oye mal, me lo decís. Ay, bueno, vamos para allá. A ver qué tal se dan las partidas de hoy. He estado practicando un poco y he descubierto algunas cosillas interesantes que no tenía ni idea. Es que las salas automáticas no me gustan mucho porque no suele haber mucha gente, no sé por qué. La gente suele estar en partidas. Pero va, da igual. Da igual. Da igual. Así mismo va. Una cosa que voy a hacer es cambiar el equipo. Estaba practicando con Trunks, pero no sé si me gustaría practicar también con Picolito. Con Picolito. Así mismo. Vamos a darle caña a esto. Voy a meterme en el modo de entrenamiento mientras busca, porque quiero practicar unas cositas que he visto. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Yamchita por aquí, un Trunks por aquí. Estos tres. Sí, esto da igual. Esto realmente da igual. He descubierto que puedes hacer asistencias con tu equipo con supers en vez de con habilidades especiales. En plan, haces esto y haces esto. Lo cual da para. Mira, encima manda un logro. Da para combos interesantes. Porque tú estás haciendo, por ejemplo, el super de este tío. Aunque lo he fallado. Y puedes luego enlazarlo con este, por ejemplo. Pero no puedes hacerlo, por ejemplo, si haces el super con este tío, no puedes enlazarlo con el super de otro. Solo puedes enlazar las habilidades especiales. Entonces, lo malo es que el equipo que tengo no sirve mucho para enlazar habilidades especiales. Porque el de Trunks es agarre, el de Yamcha es. Bueno, el de Yamcha igual sí. Vamos a probar. Sí, el de Yancha, sí, el de Yancha va muy bien para enlazarlo. Oh, ya estamos con lo de cambiar el muñequito este, match. El de Trunks es que, bueno, a lo mejor si me acerco mucho y hago esto. Bueno, no, eso no es lo que quería hacer. Esto es lo que quiero hacer. Uf, tengo que estar muy cerca, tengo que estar muy cerca. Creo que me sale más rentable hacer el de Yamcha. Entonces, por ejemplo, puedo hacer este. Eso es. Sí, el de Yancho es el mejor para enlazarlo.
Porque el de Goku, el de Trunks, es muy complicado. Por ejemplo, si hago yo esto. ¡Ah, hostia! ¡Hostia, niño! Me gusta, me gusta. Sí que se puede, sí que se puede. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que tengo que acostumbrarme es a moverme mucho por el escenario. Es importante. E intentar no abusar del Dragon Rush este. La habilidad de esta se llama Dragon Rush y se usa mucho para combos y demás. O bueno, para cortar distancias de manera rápida y seguirlo con combo, ¿no? El problema es que es muy fácil de contrarrestar. Mira. No me pongo. Vamos a grabar ahí. Y hago esto. Vale, vamos a decirle que lo haga. Vaya, me cago en la leche. ¿Ves? Es muy fácil de contrarrestar y le sigues con combo. Entonces, lo que pasa es que hay que seguirlo con combo, evidentemente. O sea, practicar. Entonces, me voy a centrar en. Me voy a centrar en. Joder. Hostia, ¿y puedo meter el? No. No puedo meter el super tal cual. La cosa es centrarme en esto, es decir, en vez de hacer yo Dragon Rush todo el rato, que me he fijado que en las partidas me lo suelen bloquear, lo que voy a hacer es practicar a la defensiva y cuando él me lo haga, hacerle el antiaéreo y seguirle con combo. Pero claro, uf, es que. Hay que practicar, hay que practicar. Hostia, hostia, hostia. Espera, 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 espera. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. No, 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 joder. Hostia, yo creo que tengo aquí un combito en ciernes, ¿sabes? Así, así, así. Ahora hago así. Ay, qué cabrón, es que se recupera, se recupera. Si hago así, vale, vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Vale, lo tengo que hacer bien, claro. Bueno, el caso es que vamos a hacer eso, vamos a jugar un poco no tan agresivo porque contra gente que no sabe jugar, pues como me pasa a mí, abusas del Dragon Rush y se lo comen. Pero contra gente que sabe jugar y bloquea mucho, te lo cubren y encima te penalizan, te castigan y te meten unos combos interminables. Entonces, tengo que cambiar mi hábito, tengo que cambiar mi hábito y no venderme tanto. Bueno, también tengo que aprender a cubrirme eso, joder. Vale, ahí. Ahí ves, no tenía que haber hecho el Dragon Rush. Es un hábito muy malo que tengo. Cambiar personaje, pero como el cagar. Y los antiaéreos suelo usarlo para lo que son, antiaéreos. Ahí está, ahí está. Y porque no tenía aquí, que si no le meto el super ahí. Vale. Este me está castigando mucho. Vamos a cambiar.
Dragon Rush ahí, como habéis visto. Y me lo castiga, evidentemente. Ahí ha metido el bien el Dragon Rush. Me lo como, me lo como. Me lo como, me lo como, me mata Yamcha. Me ha metido el super a calzador, pero como yo estaba muy agresivo, pues me lo he comido. Si hubiera estado esperándole y me lo hubiera bloqueado... Pero bueno, son cosas que pasan. Se lo para, ve, ahí he tirado una barra de ki extra a lo tonto, porque se ha parado mi ataque especial. ¿Ves? Ahí me estaba esperando, vale. Joder, se lo quiero castigar. Se lo quiero castigar, pero no lo estoy haciendo bien, coño. Me está jugando a lo sucio. Evidentemente se puede castigar. Pues como los Street Fighter, cuando te juegan a lo sucio todo el rato con Hadokens y demás. Es castigable. Es castigable, lo que pasa es que tienes que tener un... Tienes que tener... Joder, cuando me concentro, macho, es que me cuesta... Tienes que tener un dominio del... ¡Ah! ¡Coño! Me va a hacer un... Ahí está. Estoy en desventaja porque él tiene el Sparking y yo no lo tengo. Y eso es un... Me hace un Masenko encima, me lo como. Pero este se lo come él, no. Se lo bloquea encima. Hostia, le he ganado, le he ganado, le he ganado. En bajas condiciones, sí señor. Sí señor. Sí señor. Vale, ya sabemos cómo juega con... Vale, me espera con el... De hecho ese es el Dragon Rush. El otro es el Dragon Dash, creo. Tienen nombres parecidos, pero no lo son. Ahí me he vendido mucho, ¿ves? Ahí me he vendido muchísimo. Vamos a cambiar. ¡Joder! Ahí he dejado de cubrirme y ha sido lo peor que podía haber hecho. Ahí la he cagado con un antiaéreo. ¡Ay, qué cabrón! Ahí me he cubierto bien la patada. Vamos, 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 hay que castigarle al Vegeta, hay que castigarle al Vegeta. Ahí está, cabrón.
Vale, con este ya sabemos cómo juega, todo el rato haciendo masencos. Y en cuanto te acercas, vale, ahí me ha sorprendido. Ahí la cagaba haciendo el enlace del super. Y he tirado una barra de ki. Bueno, de hecho he tirado tres. Contra esta gente que juega tan sucio. Que juega así, o sea, te hace todo el rato ráfagas para que te acerques. Y en el momento en que te acercas, te hacen el típico combo. Es lo que tiene. Tienes que aprender a jugar contra esta gente. Lo que es fundamental. No, es decir, mira, ves, todo el rato me está haciendo lo mismo. Pero es culpa mía, porque debería de ser yo capaz de parármelo. Lo que pasa es que como no sé jugar, pues no lo puedo evitar. ¿Ves? Todo el rato lo mismo, todo el puto rato lo mismo. Entonces, ¿está jugando sucio? Sí, pero es legal. La culpa es mía por no saber bloquearlo. Entonces, es lo que tengo que aprender. A jugar contra este tipo de gente es fundamental. Si no puedo vencer a este tipo de gente, no voy a poder aprender a jugar contra gente que sabe realmente jugar bien. Es fundamental. Y ahí he tirado mucho ki. Porque, no sé si lo habéis notado, pero se me ha parado el primer ataque. Y enlazado con el segundo, evidentemente me lo iba a parar. Y ahí he hecho otro Dragon Rush que no tendría que haber hecho. Vale, hay que castigarle, hay que castigarle, hay que castigarle, hay que castigarle, pero como si no hubiera un mañana. Todo el rato masencos. Vale. Bien. El Sparking. Me va a matar a Trunks, pero ¿cómo se dice? Joder, era evidente. ¡Hala! ¡A tu puta casa, cabrón! ¿Ya está? O sea, este tipo de jugador, que te lo vas a encontrar en los juegos de lucha, a porrón. Es un tipo de jugador que juega a ráfagas, a chipearte la vida y a mantenerte lejos de su alcance y a frustrarte porque no puedes acercarte a él. Entonces te frustras, juegas peor y te tiene a su merced. Entonces hay que aprender a jugar contra ese tipo de jugador porque es el que te vas a encontrar en los niveles más bajos. Y para subir, pues no te queda otra que aprender a lidiar contra ese tipo de jugadores. Aunque sea... Aunque sea, pues eso. Joder, y dale. Vale, a ver. X, 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 X. Joder, es que voy a tener que desbindear esa tecla para jugar en el modo entrenamiento. Porque enseguida aprieto sin querer el stick, es muy sensible. Y me cambio a Freezer. Y no puedo practicar combos. Porque enseguida me lo rompe al cambiar a Freezer. Bueno. Entonces nuestro objetivo hoy es quitarme el mal hábito de rusear al rival todo el puto rato. Intentar mantener control de mi zona. Y que no me acorrale. Porque en este juego si te acorralan, te pueden hacer unos combos brutales. Y como no puedes escapar, pues te pueden prácticamente matar al personaje o dejártelo medio muerto en cuestión
Eso tenía que habérselo castigado, pero claro, no lo he visto venir. Ha hecho un combo muy chulo ahí. Eso tenía que habérselo castigado. ¡Ay! Ahí se le iba a castigar, pero no he sido lo suficientemente rápido. Ahí igual. Tengo que practicar. Ahí me lo ha ganado. Porque yo estaba haciendo el golpe fuerte y él ha hecho el golpe débil. Ahora sí. Pero no lo he seguido el combo. Uy, 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 uy. Casi le hago un combito ahí bueno. Cabrón. Uf. Hala. Ya le estoy cogiendo el truco a este tío. Cuidado. Uy, ahí he hecho el antiaéreo muy tarde. Ahí. ¿Ves que se está desesperando? Bueno, no mucho porque me está partiendo la boca igual. Pero puedes notar que en cuanto me bloquea, le bloqueo mucho, me hace el Dragon Rush. Me hace el Dragon Rush. Y es cuando tengo que penalizárselo. Vamos a cambiar de personaje. Ahí no he seguido el ataque. Ahí he roto el combo. Ahí he roto el combo. Si hubiera seguido con ataque fuerte, le hubiera ganado en el aire. Pero he roto el combo y... Adiós, Vegeta. Vale, queda Gohan. Pero tiene el Sparking. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que cuidar la vida de los personajes, ¿eh? No podemos dejar que... ¡Ay! ¡Qué transmisión instantánea más mala! He perdido a Goku por hacer el gilipollas ahí. Vale. No he seguido el combo ahí. Ahí me ha ganado el combo. Hala, tu casa. Bien. De momento a la defensiva me está yendo bien. Quiero decir, a ver, en los juegos de lucha hay que ser agresivo, ¿vale? Pero la cosa es saber cuándo tienes que ser agresivo. Si eres agresivo todo el rato, te van a bloquear, te van a castigar y te estás regalando prácticamente al rival. Joder, ahí me he puesto a cargar aquí en su cara y me lo he ganado a pulso. Ay, ahí le he hecho el Dragon Rush yo, pero lo he hecho tarde y no se lo he podido. Ay, he hecho el... ¡No! ¡Ay! ¡Qué daño me ha hecho eso! Hay que cambiar a Goku. Joder, todavía no domino las transmisiones instantáneas con Goku Blue. Esa es la que te pones detrás y la otra es la que te pones delante. Va a hacer un Dragon Rush, se lo castigo con los tres, y me he quedado sin ki. Me va a hacer el Dragon Rush, me va a hacer el Dragon Rush. No me lo hace porque sabe que se lo voy a castigar. Ay, tenía que haber... Ay. Tranquilo, no apurres botones.
El momento que aporreas botones, estás jodido. Ahí no sé por qué no se lo he bloqueado. Era muy sencillo bloquear eso. Bueno. Tranquilo, 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 Yamcha, no. Perdió ventaja ahí, ¿eh? Sigo teniendo ventaja, porque tengo Dragon, el Sparking, y él no. Masenko. Vamos a hacerle tener miedo de... de que no es capaz de acercarse para que haga el Dragon Rush y se lo... ¡Ah! He cambiado de personaje mal. Voy a perder a Trunks. He cambiado de personaje fatal. En vez de darle al botón prolongado para cambiar de personaje, he dado asistencia y... ¿Se lo comerá? No. Es que ese ataque es muy difícil de... El Kamehameha ese es muy difícil de meter si no está el tío estuneado porque se lo para. Como es una cinemática... ¿Qué haces? Creo que ahí se lo come. No, se lo para. ¡Ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! Cuidado. Eso es. Lo he metido con calzador, ¿eh? Eso no hay que hacerlo. Porque si lo metes con calzador, estás regalándole al contrincante 3 de ki. Como me ha hecho él a mí. Que me ha hecho el Final Flash con... Ha gastado 3 de ki y me lo he parado. Y en este juego, los tíos estos están tan mazaos que te paras todo y apenas te quita vida. Y no te rompe la guardia. No es como otros juegos de lucha que tienes, digamos, una barra invisible de vida cuando te cubres y te pueden romper la guardia y te dejan como aturdido, ¿no? No, en este te lo puedes parar todo. Lo único que no te puedes parar es... si estás bloqueando de pie y te golpean por abajo, y viceversa, si te estás bloqueando abajo y te golpean arriba, que te rompen la guardia. Y este ataque. Este es el agarre del juego. No lo parece, porque parece un combo normal, pero es el agarre de este juego. Y lo puede prácticamente todo. ¿Cuál es el problema? Claro, te están atacando, ¿no? Te están atacando y te estás bloqueando y dices, ahora le hago el agarre. Pero ves que tarda mucho, tarda medio segundo en hacer el agarre. Pues en lo que ese medio segundo, como les dé por atacarte, te han jodido. Entonces, el agarre hay que meterlo en combos muy... Quiero decir, no puedes meterlo a pelo tampoco. Bueno, a mí me lo han metido a pelo muchas veces y me lo he comido, pero porque no sé parármelo. Y tengo que también quitarme la costumbre de hacer los combos con el botón de... Tengo un botón bindeado al agarre. Y también es el mismo que uso para los super. Entonces a veces lo hago y me sale. Pero cuando hago mal la media luna con el stick, pues me sale el agarre y me deja vendido. Entonces lo que voy a hacer es usar el otro botón, que es este de aquí. ¿Cuál es lo malo? Que hay algunos personajes que ese botón usa otra habilidad distinta. Entonces, es una movida. Pero bueno, da igual. Ya estamos con cambiar el personaje, tío. Es que no voy a... No... Otra vez. No, es que no puedo. Esto no... Pero claro, es que tampoco quiero quitarme ese botón porque es útil. Pero coño, es que...
Plains. Bueno. Yancha es muy buen personaje. Hay quien incluso dice que es uno de los más fuertes del juego. Porque tiene muchísima movilidad, tiene combos interesantes. O sea, puedes hacer este y hacer ese, o puedes hacer este y este, o puedes hacer... Puedes... Hay incluso... Joder, es que no sé cómo lo hacen. Hay quien hace el... Hay quien hace el... Creo que lo hacen con esto. No lo sé. Hay quien hace los colmillos de lobo teletransportándose. No sé cómo cojones lo harán. Joder, y dale con cambiarme de Freezer, tío. De verdad, me está sacando de quicio. No sé, hay gente que hace unos combos muy, 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 muy brutales con Yancha. Yo creo que la cosa es que no tengo mucha costumbre de hacer combos en juegos de lucha. Yo, por ejemplo, en Street Fighter jugaba con Ryu y jugaba a hostia, no jugaba a combo. Es decir, yo jugaba a controlar al rival, ¿no? Si veía que me iba a saltar, me echaba para atrás, me bloqueaba y le daba con un puño fuerte o con una patada fuerte. Normalmente con una patada fuerte porque le llegaba. Si me combatía con Hadokens, yo hacía la patada que daba vueltas, que esquiva las magias y me acercaba. Y es, quiero decir, yo no hacía combos. En cuanto me tocaba un luchador que sabía hacer combos, me pulía. Pero contra los rivales que no sabían hacer combos, pues... Pues les reventaba. Vale, eso es esto va muy bien para huir. Huir atacando además, creo. No sé si hace daño ese. Vale, esto es una habilidad especial. Luego está esto. Esto está muy bien también para... Me pregunto si hay una manera de... Buah, es que... No, si hay una manera, desde luego a mí no me va a salir. Porque no tengo la costumbre de hacer... Y encima cambiándome a Freezer. Y es que... Como no... Ya te digo, como no estoy acostumbrado a jugar a juegos de lucha, no sé hacer bien combos. Entonces me pongo nervioso a la hora de meter los combos. Y presiono los botones muy fuerte. Y cambio a Freezer. Es que no puedo. Entonces, la idea es... saber hacer el combo en el aire. Si yo pudiera acercarme así y luego le hago esto en el aire, le puedo seguir el combo aéreo. Pero no creo que me salga. Y de hecho se recupera antes. Déjame ver. Salto de ciclón. Ciclón rompedor, a ver. Eso puede ser interesante. Joder. Thank you.
Sí, eso está bien para cortar distancias. No, eso no, coño. No sé cómo podría yo meter. Además, el salto de ciclón consume un ki. Interesante. Uy, este es bueno, ¿eh? Este tiene el cuadradito amarillo, eso significa. Creo que eso significa que es bueno. Eso o la reputación, no lo sé muy bien. Es que la verdad es que no. El juego no te lo explica. Hay. Digamos que hay rumores, ¿no? Por así decirlo, hay teorías. Cada jugador tiene un cuadradito al lado. Y algunos lo tienen gris, algunos lo tienen verde. Yo, por ejemplo, tengo verde. Otros lo tienen amarillo, otros lo tienen verde oscuro. Otros lo tienen azul. Y no tengo ni puta idea de lo que significa. Hay quien dice que es la reputación, según abandonas partidas o no. Hay quien dice que es tu nivel de jugador. Ni puta idea. No, no, ¿por qué le he hecho ahí el antiaéreo? No lo sé. Y ahora me castiga. Tengo que cambiar de personaje. Ya. Ahí le he metido el Dragon Rush. No se lo tenía que haber metido. Ahí le he metido el antiaéreo mal. Y se lo ha parado, evidentemente. Ahora me castiga porque le he hecho el autocombo. Y el autocombo es muy fácil de castigar. Uf. Qué buen daño me ha hecho ahí. Sí, sí, sí. Qué buen daño. Me mata Trunks porque me estaba castigando en la esquina y no me he podido zafar. Ahí he hecho un Dragon Rush que no tenía que haber hecho. Este sabe usar a Gohan, por ejemplo. Como puedes ver, no tiene autocombo. No está usando el autocombo del juego. No está usando el autocombo del juego y se nota. Se lo para. Vale, este es bueno, este es muy bueno. Este sabe usar a Gohan, por ejemplo. Y yo no sé usar todavía los personajes como para... Uf. Vamos a ver, igual, con suerte, Gohan es el que mejor sabe usar. Y... me lo peta. Creo que me peta Goku. No, pero por poco. Se lo para, me lo paro. Cuidado con el autocombo, cuidado con el agarre, cuidado con el... Este combate le he perdido. Este combate le he perdido. Este es bueno, ¿eh? Contra este no creo que pueda ganar. No de manera convencional, al menos. Si gano, va a ser de chiripa. Ya te lo digo yo. Mira cómo espera el... ¿Lo has visto? ¿Cómo espera el...? Si yo le hubiera hecho ahí el ruseo, me lo hubiera ganado. Porque me lo hubiera castigado. Pero bueno, me ha castigado igual porque es que este tío es bueno. O sea, tú puedes ver enseguida quién sabe jugar este juego bien y quién no. En cuanto a que recurre a autocombos, como me pasa a mí. Porque yo todavía no he practicado combos. O hace los suyos propios. Evidentemente los tuyos propios son muy difíciles de bloquear porque intercambias golpes. Y encima hacen más daño. El autocombo hace muy poco daño. Y es continuamente frontal. No hace...
ahí he tenido que gastar un ki porque sí. Bueno, me va a matar a Yamcha, de hecho. Masenko se lo para en el aire. ¡Cuidado! ¡Ay! Es que no domino todavía las transmisiones instantáneas de este tío. Y Gohan es muy difícil de pararle los combos, porque intercambia muchísimo arriba y abajo. Arriba y abajo. Y te castiga, como puedes ver. Es muy difícil, es muy difícil. Un tío que sabe jugar bien con Gohan, estás jodido. ¿Cómo es el caso? Y encima a mí no me salen los combos muchas veces. Y encima dejo que me quiten demasiada vida. Que vale, sí, que si luego consigo cambiar de personaje, se recupera. Pero no del todo. ¿Se lo para? Ah, pues sí, sí, se lo para, se lo para. Me hace el su combito. Ay, este me va a hacer... Me va a hacer polvo, me va a hacer polvo. Me revienta a Trunks, yo creo. Me va a reventar a Trunks. Ahí he intentado cambiar de personaje, pero no me ha entrado el botón. Ya sea porque le he apretado mal el stick o lo que sea. También puede ser por problema de conexión, no lo sé. Ten en cuenta que estoy haciendo streaming y eso supongo que tiene que repercutir de alguna manera en... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tengo más rango. Creo que me mata. Me mata. No, contra este no iba a hacer nada. Este tío era bueno, yo no sé, contra esta gente, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ganar por suerte o por jugar sucio? De esto que tienes suerte, no consigue alejarte y le gana. Pero otra cosa... Hasta que no aprenda a hacer mis propios combos, yo contra esa gente no puedo hacer mucho. Porque ya te digo... Quizás si juego mucho a la defensiva y me paro sus combos, de alguna manera, pues te hubiese alguna oportunidad, pero... Ya te digo que no es lo habitual. Bueno, a ver... Ataque ardiente, ataque cúpula de calor, cambia el futuro... ¿What? Hostias, este ataque no sabía que lo tenía. No, pero... No, muy vasto para hacer... Joder, es que no lo sé, es que no sé cómo voy a hacer yo para hacer combos con este tío. Vale, ¿ves? Eso no hay que hacer. La idea no es terminar el combo con esto. La idea es terminar el combo con esto. Porque así le mandas para arriba y le puedes seguir todavía el... Entonces... Y he cambiado a Freezer. Me cago en la madre que lo trajo. Joder. Uf, es que me va a costar mucho habituarme.
Se recupera antes. Con lo que lo ideal igual es. No, ese no. Ese no lo sé, eso no sé si entraría. Eso no sé si entraría. Igual si me desplazo en el aire. Joder. Buah, es que esto en un combate real no me va a salir ni de blas. Es que ni de coña te sales en un combate real con la presión que tienes. Aquí el tío está quieto. La única presión que tengo aquí es que me salga el combo bien sin cambiar a Freezer. Pero en un combate real que tienes la presión de que te puede cambiar de personaje y tal, no te puedes poner a hacer estas cosas. A mí no me sale ni de coña. Te digo. Al menos ahora. Por eso tengo que practicar muchísimo. Igual cambio de personaje. Claro, es que también tienes que tener en cuenta que estoy en el modo de entrenamiento, que tienes 7 barras de ki. Claro, con 7 barras de ki tienes mucha libertad, pero muchas veces en un combate real no tienes 7 barras de ki. Es muy raro eso. Sueles tener 2. Entonces tampoco te puedes poner a abusar ahí a gastar ki. ¿Sabes? Es lo que te quiero decir. A ver si hago esto. Y cambia a Freezer. Me cago en la madre que lo parió. Y cambia a Freezer. Me cago en la puta. Me está sacando de quicio esto. Es que eso con Trunks. Ese super hace muchísimo daño. Entonces es la clave. Yo con Trunks, si tengo el Sparking, lo activo, hago el teletransporte instantáneo sin golpear y hago el ulti. Pero claro, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Que hasta que no toco suelo no puedo hacerlo. Entonces tengo que ser muy rápido. Quizá me iría mejor si, por ejemplo, uso. No. El combo fuerte y hago la garra de Trunks. Es mucho daño, es mucho daño. Vamos a probar a hacerlo con el combo de Goku. Sí. 4.000 y pico de daño, pero te gastas 4 keys ahí, ¿sabes? 4 keys. Y como no lo metas bien y se lo pare, pues 4 kis que tiras a la basura y probablemente 2 barras de ki que le des a él. Con lo que. Así es que es practicar, es practicar. Evidentemente, se practica mucho mejor jugando contra gente que contra un personaje que no se mueve, pero claro. Hostia, este tiene medallas. Bueno, yo tampoco tengo pocas medallas. La verdad es que me sorprende, no sé cómo he conseguido yo tantas medallas. Será a base de jugar, porque realmente yo tampoco hago mucho. Hago lo que puedo. Vale, este le gusta empezar con un Kamehameha. Voy a castigarle las ráfagas. Un Kamehameha. Ahí no sé por qué no se lo he castigado. Ahí. Joder. Este me va a ganar, este me va a ganar. Pero no porque juegue bien, sino porque estoy haciendo unas cagadas brutales. Mira cómo me castiga, mira cómo me castiga de manera ridícula.
¿Has visto cómo me ha castigado ahí de manera ridícula y absurda? Pues eso ha sido culpa mía enteramente. Porque era muy fácil de castigar eso. Y ahí le entra. Este juega mucho a Dragon Rush, vale. Este juega mucho a Dragon Rush, eso es interesante saberlo. Le castigo el Dragon Rush. Le castigo. Para que vea que a mí esas cosas no me las puede hacer porque me las sé. Ahí me ha pillado el teletransporte, ha sido suerte. Porque ha tenido suerte porque me ha pillado pegando. Ahí deberíamos de haber chocado con el Dragon Rush, pero bueno. Este va a hacer Dragon Rush. ¿Qué gasto de ki he hecho ahí? No sé si lo habéis visto. Pero merecía haber sido penalizado ahí de alguna manera. A mí no me puedes hacer el Dragon Rush, cabrón. Que ya me lo sé. Vamos a cambiar a Trunks en cuanto podamos. Y de paso, le castigamos. Ahí me lo he comido porque... qué lástima, no le he seguido el combo. Le queda este Goku y está reventadísimo. Activado el Sparkling. Este va a pegar duro, ¿eh? Este va a pegar duro con el Sparkling activado. Vamos a cambiar de personaje como podamos. Pero cámbialo, coño, cámbialo. Me lo ha matado por no cambiar de personaje. Ya te digo, a veces no entra el comando. No entiendo por qué, pero no entra el comando. Yo diría que es porque estoy haciendo streaming y eso, pues quieras que no. Bueno, he ganado. Me ha costado, me ha costado, pero he ganado. Lo que pasa es que este ya se lo huele. Este yo creo que ya se le va a empezar a oler, que le estoy castigando a los Dragon Rush. Oh, ¡qué buena! Ahí, ¿ves? Eso no lo he entendido. Ahí se lo debería de haber castigado. Porque estaba agachándome y cubriéndome. Pero bueno. A veces pasa que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí ves, ahí... Me he obcecado demasiado, me he obcecado demasiado y ahora me tiene en la esquina y a ver cómo salgo de esta. He gastado ki. Se lo ha parado. Me voy a comer eso porque estaba bloqueando y me ha dado por cambiar
Se lo castigo. Cambio de personaje. Ahí he castigado muy pronto. Me lo paro. No, 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 no. Qué buena, me mata Goku. Me mata Goku porque encima me cuesta muchísimo cambiar de personaje cuando estoy atosigado. Porque es que no. Entre que no me entra el combo a veces, no me entra el comando. Y que me tienen. Que en cualquier momento una hostia me revienta. Vale. Somos dos contra dos, pero él tiene muchísima ventaja. No sé. No, 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 no. Eso es, eso es. Castígaselo, castígaselo. Que vea que no le va a salir. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué he hecho eso? ¡Ah! Me merezco perder esta partida por esa gilipollez que he hecho. Merezco perder esta partida por esa gilipollez que he hecho. De gastar el super ahí. ¿Se ha pirado? No puede ser. ¡Se ha pirado! Pero si ni siquiera estaba perdiendo. Estábamos igualados y me sacaba él bastante más ventaja. No entiendo. Encima se ha quedado esto bloqueado. Madre mía, chaval. Con la gente. Mira que yo me cabreo con los juegos. Pero, macho, abandonar. Yo flipo. Tan mal perder tiene la gente que se siente mejor abandonando por no darte la victoria o por no darte lo que. Que ni siquiera el combate estaba decidido porque me podía haber ganado perfectamente. Quedábamos, éramos uno contra uno y él tenía el personaje con más vida que yo. Y encima yo estaba haciendo muchas cagadas, pero bueno. La gente a veces. Pues no se entiende. A ver, uno, dos, uno. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Se ha roto el combo ahí porque ha sido muy lento. El combo aéreo tiene que haber una manera de seguirlo, tío. Es que no sé con qué lo puedo seguir. Puño de colmillo de lobo, bigotes. Bigotitos.
Vale. Vale. Coño, quita Freezer, me cago en la madre que los parió. ¿Será posible? Madre del amor hermoso. Bueno. Joder, es que este tío tiene unos combos de la polla. Estoy empezando a... Mira, por ejemplo, si haces esto, le golpeas normal. Vale, luego tienes este, que le golpeas fuerte y le atraviesas, y puedes seguirle el combo. Es decir, si lo haces bien, puedes hacer esto, ¿vale? Eso es un combo. Pero es que luego tienes este, que te pones detrás y le golpeas. Y luego puedes continuar, pues, por ejemplo... Joder. Con esto. Luego con esto. No, bueno, no entra en combo, eso ya no entra. Sería la polla que entrará, pero no entra. Me cuesta mucho saber cuándo. Luego puedo continuar con un Kamehameha, quizá. Vamos a ver. No, pero seguramente se lo se recupera muy rápido, seguramente se lo cubra. Bueno, luego con ese te pones detrás. Claro, es que... Hostia, a ver. Es que luego tienes esta combinación. Claro, es que puedes hacer... Joder. Vale, puedes hacer... Joder. Puedes hacer eso, puedes hacer esto si te sale bien. Luego le sigues con un autocombo, haces esto, haces esto. Puedes hacer... Y te echas para atrás, luego sigues con esto, yo qué sé. Es que... Es que este tío tiene muy... Si te sabes realmente cómo usar al personaje, tienes una cantidad de locuras. Es que encima lo puedes hacer en el aire, tío. Este lo puedes hacer en el aire. Es acojonante lo que hace este tío. Claro, luego puedes hacer... Puedes hacer... No. Me gusta mucho este tío, pero hay que aprender a usarle bien, ¿eh? Hay que tener mucha rapidez en el stick. Si no eres rápido en el stick, mal vamos. Te pones detrás, le haces esto. Bah, me encanta Yamcha. De verdad que me encanta Yamcha. Lo único que... Joder, lo único que no me gusta mucho de Yamcha es este ataque. Porque es muy fácil de contrarrestar. Es decir, es muy fácil de cubrírtelo. Tienes que meterlo en algún tipo de... Por ejemplo, aquí quizá. Pero tienes que ser muy rápido.
Y he cambiado a Freezer otra vez. Me cago en la madre que los parió. A todos. Por cierto, un detalle muy interesante que tiene este juego, para que veáis el nivel de detalle que le han metido los desarrolladores. Mira, voy a cambiar a Freezer, esta vez a propósito. Ráfaga. Vale. Mira cómo devuelvo los... ¿Veis dónde van las ráfagas al fondo del escenario y rompen el escenario? Es una puta pasada. Este juego es la polla. De verdad que es la polla. Y mira el público del fondo, cómo está animado a mano. O sea, el público del fondo es animación 2D. Mientras que los personajes es animación 3D, pero con un tipo de texturizado que realmente es que... Los juegos de Dragon Ball deberían de ser así. No como los estaban haciendo últimamente, que los modelados eran en 3D. El cel shading a este juego siempre le ha ido de puta madre. Desde el primer Budokai. Cuando sacaron el primer Budokai, que los personajes eran puro cel shading, no tenía ni siquiera línea negra que les contorneara, lucía de putísima madre. El Budokai 2 igual, el Budokai 3 igual. Luego en el Tenkaichi se pusieron a sacar modelados en 3D, que no es que luciera mal, pero no lucía tan bien como los Budokai. Y luego en los juegos posteriores, en los Xenoverse, por ejemplo, el apartado artístico a mí me parece una puta mierda, porque el modelado 3D de los escenarios es como muy fotorrealista, que no pega nada con luego los modelados de los personajes. Y los modelados de los personajes están detallados, pero hasta cierto punto. Bueno, ya, creo que deberíamos de cambiar de sala, porque aquí ya está costando mucho encontrar partida. Y no pues sí. Y no pues sí. Vamos a ver. Me encanta Gotenks. El diseño de Gotenks me encanta. Porque el pelo del Saiyan 3 le queda de puta madre. Venga, aquí hay tres tíos esperando. Así que vamos a meternos con ellos. Las partidas de arena son las mejores para practicar. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con gente probablemente con más rango que tú de combate. Y probablemente te partan el culo. Pero vas a aprender. Porque además si te encuentras con buenos jugadores, van a jugar a hacer cosas bonitas y tal. Es decir, van a jugar bien, no van a jugar a lo sucio. En el competitivo muchas veces vas a jugar a lo sucio porque lo que quieres es ganar. En la partida de arena, aunque la gente quiere ganar, no es tan competitivo. Es para pasar el rato. Entonces no se juega tan sucio. Con lo que... aprendes bastante más. Aprendes combos, qué hace la gente, coges ideas, aprendes a contrarrestar según qué cosas. Entonces, aunque pierdas, pues bueno, pues algo te llevas a casa, ¿no? Bueno, lo importante de este tipo de juegos es no quemarse. En cuanto veas que te estás quemando porque estás perdiendo mucho y te estás cabreando, es mejor descansar. Porque... si estás quemado, primero no disfrutas el juego, no juegas bien y tampoco aprendes, porque estás frustrado de que estás perdiendo y no te estás quedando con la copla. Que es lo que me pasa a mí muchas veces. En cuanto me empiezo a quemar, me cabreo y no disfruto el juego. Vamos a ver este tío. Este tío tiene una conexión de puta madre, al menos. Los combates son súper fluidos con la gente con buena conexión. Ahora, como te pongas a jugar con un tío con una barrita de ping, o incluso con dos... puede que haya ahí un poco de... Hostia, este acaba de empezar. Vamos a ver de qué palo va. Si realmente es un tío que acaba de empezar, o si es un smurf, o qué.
Vale, deja los vídeos. Eso significa que... Ah, pues igual no. Normalmente la gente que acaba de empezar deja los vídeos. Vale, sí, este es nuevo. Vamos a enseñarle que hay que los Dragon Rush se castigan. Tan nuevo este tío no es, ¿eh? Ahí no he seguido el... cómo me gusta Vegeta, pero qué poco me gusta luchar contra él. De verdad, ¿eh? Ahí tenía que haber cambiado de personaje, pero bueno. Hace rato. Cuando tenía la mitad de la vida tenía que haber cambiado de personaje. Qué cabrón, cómo me ha parado eso. Pues este es nuevo, pero me está partiendo el culo de una manera. Coño, pues sabe hacer las cositas básicas, ¿eh? O sea, este habrá empezado hace poco, pero no juega mal. Juega mejor que cuando jugaba yo al principio. De hecho, me está partiendo el culo. Buah, me está partiendo el culamen bien. Esto se lo para seguramente. Ah, pues no. Ahí me he adelantado yo a sus movimientos. Me está partiendo el culamen, pero bien. Muy ricamente, ¿eh? Ahí ha metido mal el super. Tengo 5 barras de ki. Hay que administrarlas muy bien. Y no dejar que este tío me castigue de esa manera. Cómo ha metido ahí la asistencia. Muy bien, ¿eh? Vale, a este le tengo que hacer el super. ¡No! ¡Me ha saltado! ¡Qué cabrón! Y aquí también lo he fallado. Pues solo por esas mierdas que he hecho se merece el tío ganar. De hecho, me va a ganar. ¡No se puede evitarlo! No, pero... te juega bien, ¿eh? No sé si sería realmente nuevo, ¿no? Desde luego la cuenta era nueva. Pero el tío... te mezclaba los combos con... eran autocombos, pero te los mezclaba con el Dragon Rush, te lo mezclaba con golpes aéreos, golpes bajos. Un poco cabrón este, ¿eh? O sea, que malo no era. Mira, ¿veis el cuadradito que digo? Que tienen los jugadores al lado. Hay muchos grises, esos que son nuevos. Quizás sea el tiempo de juego. No lo sé. Pero ya te digo, yo en cuanto veo que un tío tiene un cuadradito que no es ni gris ni verde, tengo miedo. Porque significa que algo malo tiene. O tiene muchas horas de juego, o tiene mucho nivel, o algo tiene. El verde no me preocupa porque yo soy verde. Entonces, supongo que tiene más o menos mi nivel. Pero cuando tienen un cuadradito de un color...
Mira, este tiene un equipo que no me gusta nada. Goku Black, que te hace unos combos del 15. Célula, que te hace unos combos del 15. Y Freezer, que te hace unos combos del 15. Pero bueno, estoy confiado, estoy confiado. No, 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 no. Castigado. Ahí me ha castigado él. ¡Hala, qué cabrón! Es que Goku Black. Goku Black tiene un Kamehameha que es cojonudísimo. Como me bloques, cabrón, como me bloques. Freezer, te vas a la calle, te vas a la calle, te vas a la calle, te vas a la calle. ¡Ay! Ahí he bloqueado fatal. ¡Qué buen combo! Sí, señor. ¡Qué buen combo! Sí, señor. ¡Qué buen antiaéreo! Ahí me lo ganaba pulso. Me hace el combo. Ahí no lo he castigado, no sé por qué. Ese es el Kamehameha que digo. Me va a matar a Yamcha por gilipollas. He jugado fatal ahí con Yamcha. Me he puesto nervioso y no he sabido reaccionar. Y me ha pasado factura. El antiaéreo ahí se me ha escapado. Este tiene un combo muy chulo. ¿Qué coño hago, tío? De verdad que no sé qué coño hago a veces. ¿Por qué hago eso? Es que ¿por qué hago eso? Porque no sé continuar el combo, supongo. Por eso hago esas mierdas. No me digas que se ha pirado, tío. ¿Por qué te piras? Pero si no estabas perdiendo. Madre mía. El combate estaba yendo bien, yo qué sé. Quiero decir, no comparto que la gente haga rage quit. Es absurdo, quiero decir. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa? ¿Que solo juegas y ganas? Es que, ¿qué sentido tiene? Es como la gente que usa hacks. Vale. Qué guay. Cómprate un juego de 60 pavos para que luego una asistencia de software te juegue por ti. Es maravilloso. En fin, jamás entenderé esas cosas. Como en el Overwatch pasa un montón de veces. Estás jugando, yo que sé, una partida de estas de punto de control, en el que son el primero que llegue a dos ganadas. Vale, pues como pierdas una. Como pierdas una, ojo, que todavía puedes remontar. Con que pierdas una, uno de tu equipo se va. Ojo, ¿eh? No vaya a ser. No vaya a ser que remontes.
Y en un juego como Overwatch, con uno menos, estás jodidísimo. Tienes un 10% de ganar eso. Solo un 10%. Y el 10% es porque a lo mejor el otro equipo la cague y tú con tu equipo... En fin. A mí es un tema que me quema mucho, es el... Se lo para. Ah, pues no. Pues Masenko. Hace un Dragon Rush. Pues te lo hago yo y te comes este. Masenquito. Masen. Uy. Masenko. Un Dragon Rush. No lo he castigado. Quita, Masenko. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Le he seguido. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. He seguido el combo ahí. ¿Por qué gastas el Sparking con Vegeta, hijo mío? ¿Por qué gastas el... ¡Hostias! ¡Páratelo, páratelo! Vale. Se lo he parado de otra manera que no... Que no me esperaba. Uy, 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 Yamcha, uy, Yamcha que te vas, uy, Yamcha que te vas, uy, Yamcha que te vas. No. No, pero castígaselo. Uf, cómo cuesta, castigar a veces. Kaioken y te lo paras. Cabrón, cabrón. Estaba esperando que cambiaras de personaje, cabronazo. Sí, hombre. Joder, que me está costando castigarles bastante, ¿eh? Vamos para allá. ¿Cómo te he saltado el Kamehameha, cabrón? ¿Cómo te lo he saltado? ¿Cómo te lo he saltado? La verdad es que este juego es la hostia. Las posibilidades que tiene. Es maravilloso este juego. Y eso que a mí nunca me han... Nunca me han gustado... Bueno, no es que no me gustaran, sino que no se me... No sé, no le cogía el punto yo a los juegos de peleas tipo tag. De 2 contra 2 o 3 contra 3, tipo Marvel vs Capcom y tal. Se me daba fatal. Pero también es porque no entendía el sistema y yo no hacía asistencias ni cambiaba de personajes. Es decir, yo jugaba a ese tipo de juegos como un juego de lucha convencional. Y cuando me mataban un personaje, pues salía otro, ¿no? Pero es que en este tipo de juegos es fundamental usar a los personajes. Tanto con asistencias como con supers, como intercambio para... curar vida. Es que es una mecánica de juego que es fundamental.
Y claro, si no es un tipo de mecánica que te guste o no es un tipo de mecánica al que estés acostumbrado, pues no lo vas a disfrutar, sinceramente. Entonces, es una maravilla de juego, pero entiendo que no es para todo el mundo. Porque los que prefieran juegos de lucha tipo uno contra uno, este juego les va a chirriar bastante. Porque la mecánica de juego circula alrededor de cambiar de personajes continuamente. Ya sea para hacer combos, ya sea para asistir un combo, ya sea para... En fin. Voy a echar un combatito más. Y yo creo que lo dejo. De hecho, igual lo dejo ya. Ya son las 2:30 pasadas. Voy a comprar unas capsulitas. Vale. Piccolo, androide, Super Saiyan Son Goku, estrategia soberbia, guarda forestal, con un manual de la escuela tortuga. Hostia, mira. Eso me lo voy a poner. Aquí. Este. Joder. Me cago en la puta. Ahora. Bueno, pues yo creo que por hoy va bien. Hemos ganado bastantes combates, hemos perdido poquitos y hemos practicado... Yo creo que he aprendido a dominar un poco el tema de contrarrestar los ruseos. Aunque al final me estaban metiendo ruseos todo el rato y me los estaba comiendo, pero bueno. A ver si otro día practico. Yo creo que debería de practicar más a Trunks. Y debería de sustituir a Goku por otro. Porque creo que Goku Blue no lo sé usar bien y no le estoy sacando provecho. Y me está ralentizando. Probablemente le cambie. Así que veremos, a ver. Bueno, pues venga, nos vemos en... Nos vemos otro día. Hasta luego.